Señor para siempre, sin esa esperanza, entonces ahí, en ese tiempo, sea Dios glorificado, es en el cual vendrá el juicio sobre cada hombre que no quiso aceptar el sacrificio de Cristo. Amado, ese es un periodo duro, un periodo difícil en el cual en estos tiempos se predica el evangelio y las personas se burlan de aquellos que predicamos la palabra de Dios. Y no solamente eso, se ríen de nosotros. Por eso es que hay un dicho que dice que el que ríe último, ríe mejor. Viene el día de la recompensa de Dios. Viene el día en el cual Dios recompensará a sus hijos por el servicio que le han dado. Pero también viene el día en el cual el hombre recibirá su recompensa por no haber servido a Dios ni haberlo buscado como Dios se merece. Oye, ¿me está escuchando? Hay una recompensa para aquellos que sirven a Cristo. También va a haber una recompensa para aquellos que no le sirvan. Por eso es la predicación del evangelio. Por eso es lo emergente de que usted nos mira por televisión o nos escucha por radio y usted dirá, esta gente no se cansan hablando 24 horas, predicando 24 horas, ni descansan, ni duermen. No, amado, es que es emergente de que te prepares para el encuentro con tu Dios. Dios ha venido a dar una recompensa a aquellos que vivieron buscándole en espíritu y en verdad. Pero la ira de Dios también se va a manifestar sobre aquellas personas que lo han desechado, que lo han despreciado. Dice que va a haber en esta tierra un juicio, una catástrofe, un dolor, un tormento cual nunca ha habido jamás sobre esta tierra. La Biblia habla de demonios. La Biblia habla de enfermedades. La Biblia habla de juicios. La Biblia habla de que los cielos dejarán caer sobre esta tierra. Dice que la tierra temblará como un borracho. Van a haber plaga, pestilencia. El hombre que no ha querido servir a Dios voluntariamente, en aquel día se va a lamentar abiertamente. Gloria a Dios para siempre, de que él no le dio al Señor la oportunidad plena para que él pudiese manifestarse, gloria a Dios para siempre, en su vida. ¿Cuál es el dilema de este asunto? De que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que él venga al arrepentimiento. Dios quiere que el hombre le conozca, le busque en espíritu y en verdad. Dios no quiere que el hombre esté tirado, desorientado en el mundo, sin la esperanza gloriosa de que un día tendrá sosiego y tranquilidad para vivir en una ciudad eterna, en paz, juntamente con nuestro Creador. Por eso es que Dios no quiere que el hombre se deslice por el deslizadero de este mundo, de los vicios, de la droga, del pecado. Es tiempo. El Señor le da a todo el mundo una oportunidad y se la da todo por igual para que nosotros podamos buscarle en espíritu y en verdad. Quizá hoy usted se burla de los cristianos, se ríe, usted ve tanto modernismo, usted ve hoy tantas cosas que se mueven alrededor nuestro y nosotros parecemos tontos, que no la disfrutamos, que nos cohibimos, nos reprimimos. Pero amado, la Biblia habla en Romanos capítulo 8 que por causa de él nosotros morimos todo el tiempo. ¿A qué morimos? A los deseos, a los placeres, morimos al pecado, a los vicios, conscientes de que un día el Señor nos dará una recompensa gloriosa y maravillosa. Así que viene esa resurrección, la segunda resurrección, que es la que van a resucitar los muertos, entonces, los muertos sin Cristo. Y después de la resurrección, entonces viene cielo nuevo y tierra nueva.
el apóstol Pedro habla que estos cielos y esta tierra que nosotros vemos hoy van a ser purificados, van a ser limpios. Alabado el nombre del Señor. Así que, rapidito, la primera venida de Cristo fue cuando Él vino en cuerpo, en carne y sangre, a darse por nosotros. Después tenemos el periodo de la gracia, en el cual un periodo de tiempo que no estaba anunciado en la Biblia, entonces el Señor lo ha concedido para que el hombre le busque, para que el hombre se acerque. Y en ese periodo de gracia en el cual el hombre se acerca y busca a Dios, el Señor se llevará a un pueblo. Nosotros no creemos en la reencarnación. La reencarnación no existe. Nosotros creemos en una vida eterna que el Señor le da a cada uno de aquellos que le quieren servir en espíritu y en verdad. Ahora mismo nos tienen como locos, nos menosprecian, nos marginan. Fuimos a predicar a un lugar. Y una persona se levantó y nos habló y nos dijo, gloria para siempre, y dio una alabanza, no a Dios, sino al enemigo de las almas. Ya usted ve a la gente hoy adorando a la muerte, adorando la vida, adorando la hermosura, la fisicultura, adorando a imágenes, a tallas de hombre, adorando a demonios. Hoy el hombre se ha sentido tan libre en su propia voluntad para correr y hacer como él quiere. Nos escribe nuestro hermano Josué Flores. Dios bendiga a todos, Josué Flores, que está ahí en sintonía de Tebelodín, del camino de su trabajo. Parece como que el hombre lleva la de ganar, adorando lo que, y hoy buscando sus decisiones. Yo tengo palabra, yo tengo mi decisión, yo hago como yo quiero, yo decido como yo quiero, yo hago el camino, yo adoro a quien yo quiero, amado. Y aparente el hombre piensa llevar la ventaja, porque lo tremendo de Dios es que Dios hace silencio, hermano. El Señor descubre la necedad del necio, pero Dios hace silencio, tranquilo. Mientras el hombre blasfema contra Él, se rebela contra Él, hace cosas contra Él, adora imágenes y cosas contra Él, Dios guarda silencio. Y como si fuera poco, levanta canales de televisión, levanta emisora de radio, nos permite entrar por Facebook, nos permite entrar por internet, para que el mundo reciba el evangelio. Y mientras nosotros hacemos más esfuerzo por llevar esta palabra, más el hombre se mete en la cabeza sus propios deseos. Dios bendiga a nuestro hermano Enrique Vázquez, que está con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Él nos escribe: bendiciones, pastor. Adelante, llevando la buena nueva de la salvación. Aleluya. Dios le bendiga, hermano Enrique. Gracias por esas palabras. Alabado el nombre del Señor. Amado, de que Cristo viene, viene. Eso no lo para nadie. El dilema es este, amado. Es que el Señor no quiere que tú te quedes. El Señor no quiere que te pierdas. Lo ve porque a veces tú juzgas inclusive a los predicadores, que lo que estamos es robando dinero, que lo que estamos es engañando a la gente, que nos vayamos a bañar, que se vayan a trabajar, nos echan los perros, nos tiran con la manguera agua, nos tiran las puertas en la cara, pensando que lo que estamos haciendo es para sacarte el dólar del bolsillo. No. Lo que estamos haciendo es buscando la forma de que usted pueda entender que Cristo viene, que va a haber un rapto, que el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 16, porque el Señor mismo, el mismo Señor Jesucristo
viene nuevamente para levantar a la iglesia con autoridad, con voz de mando, va a volver él. Y hay porciones bíblicas que hablan de hechos, de estos asuntos. Marcos capítulo 16, verso 19. Hechos capítulo 2, 32 y 33. Hechos capítulo 7, 56. Colosenses capítulo 3, verso 1. Así también Jesús dice en San Juan capítulo 14, del 1 al 3. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oigan, el Señor regresará personalmente, y cuando suceda esto, sencillamente y llanamente, Él vendrá a llevarse a la novia. Él vendrá a llevarse a la prometida, aquella por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Dice el versículo 16 que Él vendrá con autoridad. Esto nos habla de que Él va a venir certero y seguro, con voz de mando, con trompeta de Dios. Alabado. Dice 1 Corintios capítulo 15, 52, que esta trompeta dará una orden para que todos nos reunamos en el lugar donde el Señor nos va a congregar. Luego, cuando suene esa trompeta, el verso 16 también nos dice que va a haber una resurrección. Alabado. No predeceremos a los que antes durmieron. Y esa resurrección va a conllevar luego la transformación de cada uno de aquellos que estamos vivos. Así que esta noticia debe alegrarnos, contentarnos, mantenernos en fe. La Biblia habla, erguíos, levantad vuestra cabeza, habla la Biblia, porque vuestra redención está cerca. Así que cuando la Biblia habla de este acontecimiento, que la iglesia debe prepararse, gloria para siempre, para esta venida del Señor, esta noticia debe ser tranquilizadora para cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Erguíos, levantad nuestra cabeza. Animaos, nosotros estamos viendo las señales alrededor del mundo de que todo anuncia que Jesucristo viene. Todo anuncia. Las señales en el mundo lo que están es dando a ver la apostasía, la mundanalidad, la irreverencia, la falta de respeto, la rebeldanta cosas que están pasando. Esto es lo que nos anuncia, hermano, la realidad o la verdad de que Cristo viene ya. Sí, hermano, todo está cumplido. Lo único que falta es que suene la trompeta y el Señor se lleve a su iglesia. El asunto es este, amado. Toda esta advertencia es para que el hombre no se quede. Para que el hombre se ha levantado, para que el hombre reconozca su condición, para que el hombre renuncie al pecado, a la maldad, y pueda servir al Señor en espíritu y en verdad. Es lo que Dios quiere, lo que Él está demandando de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver algunos contrastes en que la iglesia, lo que es el rapto y lo que es el levantamiento, la segunda venida de Cristo, lo que es el levantamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que son dos cosas distintas, diferentes. En lo que usted busca un lápiz y un papel, yo le invito, gloria a Dios para siempre, para que escuche un pedacito de este cántico y ya vengo con usted. No se vaya.
Bueno, amado, el Señor le da una oportunidad a todo hombre en particular, a todo el mundo. El Señor no quiere que el hombre perezca. El Señor quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Y por eso Él extiende su piedad y su misericordia para que el hombre pueda acercarse a Él de una forma gratuita, de una forma especial. Gloria para siempre. Y el Señor inspira su palabra a hombres y a predicadores para que nosotros podamos entender que Dios no quiere que el hombre vaya al infierno. E inclusive, el infierno fue hecho para los demonios, los ángeles caídos. El infierno no fue hecho para el hombre. Dios ama al hombre. Su piedad, su misericordia. A mí me tocó predicar este domingo pasado bajo el tema ¿por qué me rechaza? No hablando de que por qué el hombre rechaza al otro hombre o al pastor o a los hermanos, sino de que por qué el hombre rechaza a Dios. Allí tenemos a Israel, gloria para siempre, que tenían, querían un rey, pidieron un rey y rechazaron la teocracia de Dios. Sea Dios bendito. Pero con todo y eso, Dios le dijo a Samuel, no te preocupes que a quien ha rechazado es a mí, no es a ti. Yo me pregunto, ¿por qué el hombre rechazará a Dios? Usted me dirá, por amor a la droga, por amor al pecado, por amor a los vicios, por amor al sexo, por amor a las mujeres. Tenga Dios misericordia. Pero el hombre no puede descubrir que lo que Dios quiere es librarlo de la ira venidera. El Señor quiere sacarlo. Dios bendiga a nuestra hermana Linda Smith, que está ahí con nosotros en esta hora. Dios le bendiga, hermana Linda. Ella dice, aleluya, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermana Linda. Qué bueno que está con nosotros. Si el mundo descubriera, por eso es que los musulmanes están atacando tanto al cristianismo. Porque ellos tienen miedo, ¿no? Ellos tienen miedo porque el cristianismo es algo tan sublime, tan maravilloso, tan precioso, que todo aquel que es impactado por el evangelio, él sigue impactando a otro, a otro, a otro, a otro. Y por eso es que el hablar contra el Corán es una blasfemia. Alabado el nombre del Señor. ¿Y quién es el que habla contra el Corán? Aparentemente, aquel que proclama que Jesucristo es el Salvador, el Hijo del Dios viviente. El Salvador no es Mahoma, es Jesús. Bueno, hermano, estamos en vivo y a todo color en esta hora desde los estudios de TV Elohim. Dios bendiga a la hermana Rufina Severino. Dios bendiga a Nancy, que está ahí en sintonía en esta hora. Alabado el precioso nombre del Señor. Hay una grande diferencia entre el rapto y la segunda venida. Quiero volver a hacer este intervalo, hermano, que hay en el rapto y la segunda venida. Viene el rapto, el Señor levanta su iglesia y viene un periodo de 7 años de tribulación. El gran día de Jehová. Y después de los 7 años de tribulación, entonces Jesucristo viene literalmente sobre la tierra a establecer su reinado. El apóstol Pablo hace la diferencia y la señalación y organiza los eventos. Pero Mateo no. El rapto es un movimiento de la tierra hacia el cielo. O ya sea, nos vamos. Y la segunda venida de Cristo es la segunda venida con su santo, es del cielo hacia la tierra. En el rapto nos vamos y en la segunda venida regresamos. En el rapto los santos van al cielo y en la segunda venida los santos venimos desde el cielo. Venimos a reinar con Cristo sobre esta tierra. Recuérdese que de acuerdo a las obras que nosotros hayamos hecho, el Señor nos colocará, nos pondrá en el milenio a reinar o a gobernar sobre ciudades, sobre reino. El rapto en el mundo queda sin, el mundo queda sin cambiar, ni tampoco es juzgado. Y en la segunda venida, el mundo es juzgado y hay justicia sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene en la segunda venida
a establecer su reino milenial sobre esta tierra. En esto, Satanás no es atado, sigue muy activo. Y en la segunda venida es atado y vuelto inactivo. ¿Por qué? Porque en la segunda venida no va a haber maldad ni pecado. En la segunda venida, gloria para siempre, el hombre va a tener que ir a la ciudad, a la Jerusalén, a adorar. Si no sube a adorar, no le va a llover, no va a haber fruto. Así que en la segunda venida, el Señor va a establecer su reino sobre esta tierra. El rapto es un acontecimiento silencioso y secreto. En la segunda venida, todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Cuando Cristo venga, solamente la iglesia será llamada. La iglesia nomás. Pero cuando en la segunda venida, ay papá, todo ojo verá cuando Él regrese, como dice Apocalipsis 19, con millones, millones, millones de ángeles. Y también con millones, millones de creyentes. Alabado el bendito nombre del Señor. Así que hay dos posiciones. No ignoramos los que duermen y estamos conscientes de que los que están vivos también serán transformados. Así que habrá voz de mando, voz de arcángel y trompeta. Eso va a ser un espectáculo, hermano. Lo tremendo es esto. Lo misterioso, lo milagroso es esto. Que el mundo no se enterará cuando Cristo levanta su iglesia. Pero va a ser con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Va a ser algo espectacular cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Amado, por eso es que la Biblia dice que si sufrimos aquí, reinaremos allá, amado. Hay muchas situaciones adversas que nosotros pasamos que tenemos que enfrentarlas. Pero va a valer el gozo, amado. Usted verá que el día cuando empiecen a desaparecerse en la fábrica, en los aeropuertos, en los trenes, en los carros, en los aviones, en la carretera, en las casas, en los apartamentos, van a empezar a desaparecerse millones de personas. Y esto va a ser un espectáculo porque el mundo lo sentirá, pero no lo verá. Nosotros sí vamos a ver, porque seremos levantados con un cuerpo espiritual y podremos ver los espíritus cuando vayamos en una nube gloriosa, poderosa, a encontrarnos arriba en las nubes con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo vive, amado. Los que vivimos seremos arrebatados. Estaremos juntos a los que han resucitado. Estaremos en la nube con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Amado, en un lugar de gloria, en un lugar de bendición. Así que hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida. Son la misma, pero solamente los separa un intervalo de tiempo de 7 años. Que se constituye en la gran tribulación. Así que, viendo la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo, quiero establecer razones del por qué la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia no pasará. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. El Señor Jesucristo habló muchas veces y enfatizó en estos puntos. Y Él habla, como hemos dicho, de esa parosia. Y en Mateo, en Tesalonicense, en Pedro, habla de esa parosia. Y quiero hablar de estos versículos que el Señor expresa, de que la iglesia no entrará a la gran tribulación. Mateo 24:3. Gloria a Dios. Habla de las señales que habrá de su venida. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y nos habla con respecto a que el Señor vendrá a levantar a su iglesia, a su pueblo. Alabado el nombre del Señor. El rapto antes de la gran tribulación. Así que
En el libro de Apocalipsis, del capítulo 1 al 5, habla de la iglesia y del levantamiento de la iglesia, del 1 al 5. Alabado el nombre del Señor. Y ya del capítulo 6 hasta el 18, no vuelve a hacer referencia a la iglesia. Gloria al Señor para siempre. Alabado el nombre del Señor. Están escribiendo los hermanos, gracias por estar con nosotros. En esta hora estamos en vivo, transmitiendo desde los estudios de Tebeloín y estamos leyendo su mensaje. Así que desde el capítulo 6 hasta el 18 no se vuelve a hablar de la iglesia. En la iglesia se vuelve a hablar en el capítulo 19, cuando habla que el Señor viene montado en un caballo blanco. Y ahí se hace la grande diferencia del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis y del caballo blanco del capítulo 19. El caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis es el anticristo. El que viene montado en el capítulo 19 de Apocalipsis es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes. Por eso es que dice el capítulo 18, pelearán contra el Cordero y el Cordero le vencerá, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señor. Así que la naturaleza de la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual él es la cabeza. Es la esposa del cual él es el cuerpo. Es una simbología de que el creyente ya no está separado de él, ya no está separado de Cristo. Así que la iglesia como tal ha sido perfeccionada y librada de todo juicio venidero. Y Romanos 8:1 lo expresa, y Juan capítulo 5, verso 24. Así que nosotros bíblicamente estamos conscientes que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Así que está la promesa dada a la iglesia: yo te libraré de la hora de la prueba. Sobre en Apocalipsis, amado. Y también en Tesalonicenses nos habla y se usa esta preposición de que nos va a librar, a escapar de la ira venidera. Ambos versículos están promoviendo la verdad de que la iglesia no va a pasar por ningún juicio, ni tampoco por ningún golpe de la tribulación. La iglesia pasará, si estamos conscientes, que la iglesia enfrentará, no pasará, pero enfrentará principio de dolores. Así que la Biblia habla que hay algo que detiene al anticristo. Hay algo que lo detiene. Y ese algo que lo detiene es la iglesia del Señor. Por eso es que el anticristo no se ha manifestado. Porque la iglesia de Cristo todavía está sobre esta tierra. Así que la naturaleza nos enseña. La Biblia nos habla. Y nuestras propias convicciones denuncian que nosotros estamos listos, preparados para la segunda venida del Señor antes de la gran tribulación. Jesús fue el primero en hablarnos claramente de su segunda aparición. Él mismo nos dejó dicho las cosas que habían de ocurrir en todo este tiempo en el torno a su venida. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, Marcos capítulo 13 del 1 al 17, Lucas capítulo 12 del 35 al 48, Lucas capítulo 21 del 5 al 36. Jesucristo habló de que él ascendería y iría y que él volvería por su iglesia. Así que si estudiáramos detenidamente los sucesos de Mateo, el capítulo 4, nos daremos cuenta que él nos dejó dicho que así como el relámpago que surca del oriente al occidente, así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Y también él habló de que estarían dos juntos, uno será quitado, estarían dos durmiendo, uno será despertado, estarían dos en el campo trabajando, uno será... Él habló claramente de ese advenimiento, la segunda
venida de Cristo sobre esta tierra. Alabado el bendito nombre del Señor. Así que, cuando el Señor vaya a venir, también Él nos dejó unas señales. El Señor habló de unas señales que iban a denunciar su venida. ¿Qué señales nos habló el Señor? Nos habló de Israel comparado con una higuera. Nos habló de cierto falso maestro que se levantarían. Nos habló de falsos apóstoles que se levantarían. Nos habló de casándose y dándose en casamiento. Nos habló de apostasía. Nos habló de enfriamiento espiritual. Nos habló que por causa de la maldad el amor se iba. Nos habló, y bíblicamente, amado, el Señor Jesucristo le dio a la iglesia un itinerario para que fuera descubriendo a pasos agigantados cuándo iban a ser o cuándo iba a ser el día y la hora en que el Señor iba a levantar a su iglesia. Nadie sabe el día de la hora. Nadie sabe. Ah, que viene en el 2000 o en el 5000. No, no. Nadie sabe cuándo el Señor va a levantar a su iglesia. Pero de que viene, viene. Así que hay ciertas cosas que van a ocurrir. Y se lo quiero dar con texto bíblico. Busque para que usted lo lea. Se lo pone en la pantalla. Pero busque para que usted lo lea. Para que vea que van a haber ciertas cosas que deben ocurrir antes de que el fin venga. Antes de que el Señor levante su iglesia, hay ciertas cosas que van a suceder sobre esta tierra. Alabado el nombre del Señor. Va a haber principios de dolores. En esos principios de dolores, Mateo 24:5 nos habla que va a haber falsos cristos. Mateo 24:5. ¿Qué usted cree si leemos un poco en la Biblia? Acompáñeme a Mateo 24:5, que habla de esos falsos cristos, esos hombres que se iban ellos mismos a proclamar Dios sobre esta tierra. Oiga, y hablando de esto de que los hombres se quieren proclamar Dios, voy a leer Mateo 24:5 y me gustaría hablar un momentito con ustedes con relación a la falsa doctrina de la luz del mundo. Los que me están escuchando en México, hay una doctrina que se llama la luz del mundo. Esa doctrina es falsa. Déjeme decirle que también aquí en Houston se está levantando esa iglesia. No es iglesia, es una secta. Y es una secta falsa, la luz del mundo. Alabado el nombre del Señor. Eso es una religión falsa. Y vamos a hablar dentro de ella, dentro un momentito. Primero déjeme leerle esto de los falsos cristos. Porque en la iglesia la luz del mundo se tiene como un Dios al que está al frente dirigiendo. Bueno, en Puerto Rico ya se han curado. En Puerto Rico con la doctrina Mita en Aarón, una mujer que encarnó en un hombre que se llama Aarón. Y allá se matan por los calzoncillos de ese hombre, por la media de ese hombre, por la camisa. Se matan, hermano, lo adoran. Y así mismo en Houston está esta falsa enseñanza de la luz del mundo. Alabado el nombre del Señor. Mateo 24:25. Vamos a leer Mateo 24, verso 5. Vamos a leer la palabra del Señor así. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya usted vio en Miami la plaga que se levantó. Mire, amado, ahora mismo se levantó este apóstata Guillermo Maldonado. Y él dijo que él dice que el homosexualismo, la Biblia no habla del homosexualismo. Y que él cree que los homosexuales son gente de Dios. Son siervos de Dios. Como un homosexual que llegó a una iglesia y se convirtió.
y dijo: yo antes era un mundano y ahora me siento como una sierva del Señor, el homosexual. Porque en la iglesia que llegó no se le enseña, no se le dice, ni tampoco se le adoctrina. En Mateo 24 habla que van a venir falsos cristos, hombres tomándose posición y autoridad. Amado, no se lleve por la gente, porque reúna multitudes. Si recuérdese que donde va Vicente, va la gente. En donde hay una multitud que no hay consagración, ni búsqueda, ni santidad, ahí llegó Vicente. Porque en estos tiempos, aunque usted no lo crea, también Dios tiene congregaciones grandes de gente santa, de gente pura, que le sirven en espíritu y en verdad. Si alguien te dice, aquí está o allá está, no le creáis. Si alguien dice, mira, aquí está el Cristo sobre un árbol, mira que aquí apareció, no le creáis. E inclusive, no solamente no debemos postrarnos, si la Biblia dice que no debemos llamar Padre nuestro a ningún hombre aquí en la tierra. Aparte de falsos Cristo, Mateo 24, también habla de rumores de guerra. Guerras y rumores de guerra. Habla de nación contra nación. Leo en Mateo también 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya usted ve cómo está el mundo, hermano, tan hostil con relación a asuntos de guerra y armamentos bélicos, amado. También hay principio de dolores. Va a haber pestes, o ya sea epidemias, enfermedades, y no solamente enfermedades, también van a haber muchas enfermedades en los últimos días, pero enfermedades incurables. Dice Mateo 24, 7. Y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Allá sé que también van a haber hambres, van a haber terremotos, y todavía no es el fin, amado. Ya usted ve todas estas cosas que están pasando en el mundo, y todavía no es el fin. Habla de tribulación, habla de la persecución de los creyentes, comenzó desde el día de la resurrección de Cristo, y en el día de Pentecostés hubo persecución, y continúa hasta el día de hoy. La iglesia empezó en fuego de prueba, sí, amado, y la iglesia todavía no ha sido librada de la prueba, seguimos siendo probados, pero tenemos la esperanza. Así que habla de Mateo capítulo 24, 9. Creyentes perseguidos, entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¡Ay, papá! Creyente matado, martirizado, Mateo 24, 9. Serán perseguidos, creyentes aborrecidos. Creyentes caerán bajo la persecución. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Creyentes y creyentes, pues, traicionarán la fe. Traicionarán a los propios hermanos. Ahí te los quiero leer. Escriba si usted quiere en esta hora. Estos son principios de dolores para la gran tribulación. Principio. Mire, en los principios de dolores también va a haber decepción, engaño. Ay, hermano, de veras que Cristo viene. Mire, van a haber falsos profetas. Vamos a leer en Mateo 24, 11. Porque no solamente van a haber falsos Cristo, también van a falsos profetas, y también van a haber falsos maestros,
Y también van a haber engañadores. Oiga esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga eso. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga eso, amado. Va a haber enfriamiento espiritual. No solamente van a haber falsos profetas, falsos maestros, hombres engañadores de sí mismos. No solamente se va a multiplicar la maldad, sino que va a haber un enfriamiento espiritual. Examinaos si estáis en la fe, dice el apóstol Pablo. En los últimos días, ¿por qué es que se conoce la apostasía? La apostasía no es el mundo obrando en contra del cristianismo. La apostasía es aquellos que conocieron un día a Dios, se retornaron atrás y empezaron a hacer la basura y las tonterías que antes hacían en el mundo. Y ahora peor. ¿Por qué peor? Porque antes si tenían dos demonios, cuando Cristo vino lo limpió. Porque cuando llega Dios, se va Satanás. Pero cuando Dios se va, vuelve Satanás. Y ahora vuelve con 7 más malos. Si antes era medio medio, ahora no. Ahora va a ser completo. Como por ejemplo, yo un día hice una expresión. Fulano es medio loco. Y me dice una persona. Y la otra mitad, ¿qué? Alabado el bendito nombre del Señor. Frialdad, amado. Nunca se había visto a tantas personas dentro del evangelio jugando con la fe. Oiga esto, amado. Anteriormente no se había visto a tantas personas dentro de la iglesia jugando con la fe, jugando con su servicio. Faltan cuando quieren, se enojan cuando quieren, se contentan cuando quieren, ríen cuando quieren, hacen mueca cuando quieren. Jamás en la historia se había visto tanta indiferencia, amado, al evangelio. Y no solamente en el pueblo cristiano, sino también en el mundo. Hoy día el mundo le ha dado la vuelta por completo a la espalda, adorando inclusive a seres, adorando a cualquier cosa que se le presente en el medio. Así que en las señales del fin, en la parábola de la higuera, en Mateo 24, del 32 al 35, Jesucristo nuestro Señor nos habló acerca de mirar los tiempos y los acontecimientos que serían como señales a nosotros y para así saber cuándo sería su venida, si estaría cerca o no estaría cerca su venida. Los acontecimientos, las señales, amado. ¡Wow, amado! Yo he predicado unos cuantos años en esta tierra, en diferentes lugares, pero ahora estoy asustado al ver a la gente. Dios mío, que Dios nos ayude. Por eso es que el Señor Jesucristo está avanzando a llevar este evangelio a los cuatro confines de la tierra, porque dice Mateo 24:24 que será predicado este evangelio a todo el mundo, por radio, por televisión, por internet, por revistas, por periódico, trabajo personal. Tenga Dios misericordia. De diferente forma, el evangelio está abarcando a todo el mundo en diferentes idiomas. En francés, italiano, inglés, eslovaco, japonés, mandarín, hasta en lenguas, en el quiché, en creol, en otomí,
El evangelio está siendo predicado abarcando el mundo. ¿Por qué? Porque será predicado este evangelio y luego vendrá el fin. Así que esta indiferencia al evangelio, Mateo 24, el 36 al 39, esta vida de placeres va a empujar a la gente a esta gran tribulación, persecución y muerte a los que siguen a Cristo. Va a venir esa persecución acérrima para detener el avance del evangelio. Pero está comprobado que cuando se detiene, gloria a Dios para siempre, a un cristiano al hablar, Dios abre 10 bocas más para proclamar el evangelio. Así que también habla que van a haber más falsos Cristo, o ya sea anticristo, que harán grandes señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar a los escogidos. ¡Alerta! Amado, tú puedes ver que se levanta un muerto, pero si el que lo levanta no tiene un testimonio y una vida transparente, si el que lo levanta es un mundano, un apóstata, porque la gente dice por ahí, ¡Cash Luna es de Dios! ¿Tú sabes los milagros que suceden en su iglesia? ¡Ay! Van a ver, mire, falsos Cristo, falsos que anticristo, que harán grandes señales y prodigios para engañarte a ti. Ah, que yo estoy en una iglesia y no son muy santos, pero en esa iglesia sucede el milagro y se mueve Dios. Bueno. Se harán grandes señales y prodigios para engañar más falsos profetas. Harán también ellos señales y prodigios, los falsos profetas y los falsos Cristo. ¿Para qué? Tratarán de engañar a los escogidos. Se lo leo en Mateo 24:24, hermano. Este versículo, para que se dé cuenta que el evangelio, antes que por señales, el evangelio se predica más por testimonio. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los cristianos escogidos. El que se deje llevar por la corriente, hermano. Por eso en estos tiempos hay que estar en vigilia. En estos tiempos hay que estar en oración. Yo le invito este viernes en la iglesia Elohim. Hay vigilia. Yo le invito para que usted venga. Este viernes vamos a estar intercediendo, buscando el rostro del Señor. Tratarán de engañar, si fuere posible, a los escogidos. Yo siento una emergencia. No sé si otros pastores la sienten también. Esa emergencia de enseñar en la iglesia, enseñar lo básico, enseñar doctrina, enseñar profundidad. ¿Por qué tengo este desespero de enseñar la Biblia? A veces quiero predicar 20, 40 minutos y el Espíritu Santo no me deja. Y mientras estoy predicando que me alargo, me da bochorno, me da pena. Pero siento como el Espíritu Santo inquieta. Dale, que vendrá comezón de oír. Habla, que llegará momento que la gente querrá escuchar palabra. Predica, que llegará el momento que la gente querrá predicaciones. No te detenga. Dale. Da gloria a Dios para siempre. Por eso es que a veces nosotros, como pastores, tenemos que buscar la forma de llevar la iglesia a vigilia, pero también hay que llevar a la iglesia a estudio de la palabra. Si mantiene a la iglesia solamente en oración, la va a desnivelar. No, a la iglesia hay que mantenerla de oración, de Biblia, estudio, duro, estudio, predicación, para mantenerla nivelada.
Si nada más le da a la iglesia estudio, 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 y no le da oración, bendito sea el Señor. Tendrá en los púlpitos analfabetas que se creen que saben algo y lo que están es contando cuentos en los púlpitos. Principios, principios de dolores. Traerán, tratarán de engañar. Mateo 24 habla de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, la potencia del cielo será conmovida, pero ya es en tiempo, periodo ya de la gran tribulación. Y Mateo también habla de todos esos acontecimientos que van a venir, gloria y para siempre, sobre esta tierra. Así que la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, será rápida y momentánea. Y para muchos, ay papá, y para muchos, la segunda venida de Cristo no la estará mucho esperando. Mucho no. Muchos estarán entretenidos. Por eso es que Mateo 24 nos habla. Muchos estarán entretenidos en el fútbol, en el internet, en el Facebook, en las novelas, en los parques. Usted sabía que hay personas que dejan de venir a la iglesia para ir para el parque, como si no tuvieran agua en su casa para bañarse. Por eso me gusta esta iglesia, porque en esta iglesia no me obligan. Oye, para allá. En esta iglesia no me imponen nada. En esta iglesia yo vengo cuando yo quiero. Nada más vengo, traigo mi diezmo y no me dicen nada, ni tampoco me están exigiendo tanto. Y no tengo tampoco que tener a mis hijos ni a mis hijas obligadas a vivir como yo, como ellas no quieran. Aquí en la iglesia que estoy yendo ahora, ya no se meten conmigo. Y mis hijas y mis hijos viven como les da la gana, como ellos quieren. Y nadie, ralamé, no se mete con ellos. Ay, hermano. De veras que en estos últimos días la gente no le interesa su alma. Se vive en un gran entretenimiento, envuelto en muchas cosas y alejándonos del Señor. La venida del Señor será sin aviso, será de repente. Dice Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Oiga, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será. Aparecerá la señal del Hijo de Dios en el cielo, así como un relámpago vestido de gloria. Cristo mismo, como un relámpago, aparecerá. Y entonces vendrá el Hijo de Dios. Sea Dios glorificado. Como le acabo de decir, ahora se lo va a dar contexto bíblico. Dos estarán en el campo, Mateo 24, 40. Uno será quitado, otro será dejado. Estarán dos en la cama, durmiendo. Uno será quitado, otro será dejado. Lucas 17, 34. Dos mujeres estarán muriendo en el molino. Una será quitada, otra será alejada. Lucas 17:35. Y también Mateo nos habla de la parábola de los 10 vírgenes. 5 vírgenes fatuas y 5 vírgenes locas, perdón, insensatas, que no tienen seso. Entonces el reino de los cielos será
semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron para recibir al esposo. Esa ilustración que nos presenta la Biblia de que la venida del Señor tomará de sorpresa a muchas personas, amado. ¿Está usted preparado para el encuentro con su Dios? ¿Está usted listo? ¿Está usted ya percibido de qué es lo que Dios quiere con usted? La ira de Dios se derramará sobre los incrédulos. Amado, su venida está cerca. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo viene a levantar su pueblo, su iglesia, y detrás de ello viene una ira sobre esta tierra. La ira de Dios se derramará el gran día del juicio de Dios. Caerá la mano de Dios, caerá sobre esta tierra. Amigo, amiga, preparémonos, prepárese para el encuentro con su Dios. En vista de que la venida de Cristo está aún más cerca que cuando escribió la Biblia, o cuando se escribió la Biblia, aún mucho más cerca que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, debemos seguir el consejo del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 en adelante. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Amado, esto está difícil. No mirando nosotros las cosas que se ven. Hoy la gente tiene su fe puesta en lo que puede palpar, lo que puede agarrar, lo que puede recibir. Nuestra fe tiene que estar puesta en lo que no se ve, donde el orín y la polilla no corrompen. El rapto es el evento que la iglesia experimentará cuando Cristo venga por ella y se la lleve al cielo. Ese es el rapto. Nosotros como iglesia guardamos esa esperanza. Y esa esperanza no hace bienaventurado, o ya sea tres veces feliz. Y entonces la ira de Dios y la gran tribulación, cuando caiga sobre esta tierra, no nos tocará a nosotros. No debemos confundir el rapto de la iglesia con la segunda venida. Hay una separación muy grande. Tanto la iglesia como el rapto no aparecen en el Antiguo Testamento por ser un misterio oculto, pero Dios lo revela para que su iglesia esté preparada. La venida de Cristo, su segunda venida, será un evento público y visible. Todo ojo le verá cuando él venga con su iglesia. Todo el mundo va a poder darse cuenta que aquellos que dijeron que se llevaron los ovnis no fueron ningunos ovnis. Dios levantó a su pueblo. Amado, animémonos con estas palabras. El anticristo pronto aparecerá sobre esta tierra. Ya la apostasía cada día crece sobreabundante. El temor de Dios, ¡ay, papá! Hoy se ha perdido por completo eso, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer, amigo? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros predicamos el evangelio. Gloria a Dios para siempre. Para que usted pueda venir a los pies del Nazareno y usted pueda prepararse para el encuentro con su Dios. Concluyendo, amado, Mateo 24, 12 nos dice que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 21 habla que el tiempo antes del retorno de Cristo será caracterizado por ese momento de tribulación que la iglesia va a pasar.
esos golpes, esas desechanzas. Mateo 24, 24 habla, aún los elegidos serían engañados por falsos milagros de anticristos. Y Lucas capítulo 18, 8 habla que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Lucas 18, 8, con todos estos asuntos y las cosas que están pasando, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Afiáncese, amigo, busque a Cristo, hermano, hermano. Hay que pelear, luchar por la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Habla en 1 Tesalonicense, perdón, 2 Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3. Habla de una gran apostasía que ocurrirá en la iglesia en los últimos tiempos. Ya la estamos viendo, amado, esa apostasía. 2 Tesalonicense, capítulo 2, verso 4. Habla que el anticristo engañará al mundo y se hará a sí mismo como su Dios. También Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 a 9, Satanás reunirá a las naciones de los cuatro puntos de la tierra en un intento de destruir a la iglesia en la última oportunidad que él va a tener. Sea Dios glorificado. ¿Está usted listo para el encuentro con su Dios? ¿Está usted preparada? ¿Usted lo está posponiendo? ¿Se está haciendo el loco? ¿Se está haciendo de la vista larga? ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo de la vista larga? ¿Se ha olvidado de la piedad y la misericordia de Dios para con el hombre? ¿De que Él quiere bien para usted y su familia? Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado, vuelva a su primer amor, vuelva a la iglesia, permítame orar por usted, permítame interceder por su necesidad, permítame presentar su vida, reconcilie su alma con el Señor, arrepiéntase, vuelva al camino. Amigo, usted que nunca ha recibido al Señor, acérquese a Él y Él se acercará a vosotros. Dios, gracias por esta oportunidad maravillosa que me ha concedido de llevar esta su palabra. Bendiga nuestra vida en el nombre precioso de Jesús. A usted la gloria, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, Dios le bendiga, amado. Gracias por haberme acompañado en esta hora. No se vaya. Hay todavía promociones en vivo en este día, en lo cual esperamos que la bendición de Dios fluya sobre su vida. Amado, Cristo viene. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. ¿Por qué lo menosprecia? ¿Por qué lo rechaza? ¿Por qué le da la espalda? ¿Por qué se la da? Si es lo que quiere hacerle bien. Dios le bendiga, amados. Adelante en el Señor. No se olvide visitarnos, 8600 de la calle Bishop, en la ciudad de Houston. Servicio miércoles, viernes y sábado a las 7. Y el servicio el domingo a las 9:45 de la mañana. Y luego en la tarde, a las 5 de la tarde, el servicio Escuela Dominical a las 9:45 de la mañana. Y a las 5 nuestro servicio evangelístico. También hay servicio allá en Dallas, en el 2011 de la West Irving Boulevard. Así que infórmese, los hermanos que están en Dallas, para que usted pueda también congregarse y recibir una palabra de arriba del cielo. Gracias. Dios le bendiga. Adelante, amado.